nombre es Alejandrina Sotelo, soy parte de la organización Crece Desde el Pie. Somos 8 grupos productivos y otros 2 que no tienen productivos, pero son sobre el acceso a la tierra y la vivienda. Nosotros no trabajamos con lógicas de ganancia, sino con como que cada producto está puesto en nuestra capacidad de trabajo, que la decidimos de manera colectiva. Bueno, mi nombre es María Alicia Arenas, soy de una huerta que tenemos nosotros agroecológica, que la trabaja mi marido, con mi ayuda, digamos. Y bueno, cuando están los productos de temporada, los traemos a esta feria donde los vendemos. Lo que nosotros queremos hacer es productos sanos, sin agroquímicos, con un precio justo y sin patrón. Bueno, empezamos hace 7 años. Además, ahí empezamos a agregar los envasados que con el tiempo fuimos adquiriendo y tenemos una fabriquita pequeña, pero que ahí empezamos a hacer duraznos envasados en almíbar, cerezas, salsa por encargue y también hacemos para nuestra feria. Bueno, te contaba que teníamos una huerta divina, hermosa, con todos los productos de la estación y vino una piedra y nos llevó todo, en 40 minutos se llevó toda la cosecha y bueno, ahí la seguimos remando, digamos, en hacerlas a la huerta de otoño, invierno, y bueno, algo ha quedado, algo, pero no lo que teníamos. Todo lo que tenía sembrado se lo terminó la piedra. Todo esto tenía durazno y lo tiró todo al piso. Vio cómo están peladas las plantas. Sí, se llevó todo. El durazno, después de la piedra, no coseché nada. Lo que no lo hace caer, lo machuca y lo... Después se cae la fruta. Y el pimiento ese me estaba produciendo, mira. Y no... Ese era un surco de chaucha. Esa chaucha chiquita, ¿ves? Que han quedado esas plantas. También tenía que empezar a producir. Esta flor ha sido después de la piedra. Mira. Hermosa. Esta voy a tratar de dejarla para la semilla. Porque creo que algunas están como queriendo rebrotar. No sé si van a... Las estoy regando para sacar semilla. Cuesta mucho encontrar la semilla, comprar la semilla. Si no la guarda uno. ¿Qué pasa? Que usted sabe lo que está sembrando. ¿Vio? Es diferente. Esta yo sé que es lo que estoy sembrando. Como esta ya está para sacar la semilla, ¿vio? Esta es la semilla que yo saco. Esta ya está para... Entonces yo la guardo y el año que viene voy cosechando toda esta, voy sacando toda esta que está madura. A ver, entonces este año lamentablemente pues, salsa no voy a poder hacer porque no tengo tomate. Voy a tener que comprar. Estamos preocupados porque no sabemos el tomate que compra uno, no es como el que uno hace, que sabe que no tiene químico, no tiene nada, que no nos gusta, que no le ponemos nosotros a la... Nosotros por ejemplo, un tomate no muy grande, pero es porque no tiene químico. Entonces nosotros hacemos la salsa tranquilo. En cambio este año nos está complicando dónde comprar. Prefiero perita. Pero sería muy importante que todos entendiéramos, como a mí me tocó también, porque en un momento yo me gustaba ir a la verdulería y comprar la mejor verdura, esa grande, fresca, que parecía fresca, pero estaba llena de veneno. Pero eso me lo vine a dar cuenta después, cuando yo empecé a trabajar en la huerta y a ver con mi marido lo único que le pone es todo natural. Me di cuenta la diferencia entre la verdura que yo compraba antes a la verdura que consumo ahora. Ojalá que la gente se diera cuenta y empezara a consumir más verduras nuestras, que son más sanas.